Mehmet? Mehmet? Buenos días, querida. ¿Pasó algo? No, nada. ¿Mehmet? Mehmet, ¿qué pasó ahora? ¿Dónde vas, hijo? Es muy temprano aún. ¿Dices? Sí, créeme. ¿Seguro, querida? Claro, no te preocupes. De acuerdo, entonces. Buenos días, papá Fikri. Buenos días. Buenos días, Gumus. Buenos días. El desayuno ya está preparado. ¿Le parece si bajamos? Perfecto. Vamos, querida, no te demores. Está bien. Pero antes de bajar, por favor, cámbiate de ropa. No se desayuna en ropa de cama. Date pisa, hermana. Sí. Ah, buenos días, abuelo. Buenos días, hijo. Buenos días, tía. Buenos días. Oye, Berk, ¿no es demasiado pronto para encontrarte con chicas? Esta vez no se trata de chicas, voy a la oficina. ¿Qué oficina? Trabajar en el centro Sadoglu, como mi asistente. Ah, buena suerte con eso. Ojalá me lo hubieran dicho antes. Vamos, hermana, llegaremos tarde. Que disfruten. Adiós, que tengan un buen día. No entiendo cómo sucedió esto, papá Fikri. Eso no es lo importante. Dime, ¿dónde está Mehmet? Se fue sin siquiera despedirse. Tenía algo muy importante que hacer. Le informamos acerca de sus nuevas funciones. Ojalá las cumpla. Quédese tranquilo, papá Fikri. Yo le doy mi palabra de que Mehmet cumplirá con todo. ¿A qué te refieres con eso? Llega a casa muy borracho y a medianoche. Y encima se escapa en la mañana. Debes decirle que no puede volver a casa tan tarde y mucho menos borracho. Si Gumus cambia de parecer y decide volver a Fion, serás la única responsable. Thank you.
siempre te amaré. Mi amor, ¿aún estás despierta? Duérmete. ¿Debería ir con usted, papá? No, no tienes que ir. Lo traeremos nosotros. Debes organizar la habitación de Ahmed. Sí, no se preocupe por nada. Muy bien, nos vemos. Nos vemos. Te estaba buscando. Lo siento, pero tengo que salir. Antes responde a mis preguntas. ¿Qué preguntas? Escúchame, Gomus, ¿qué te pasa? Tú eres la única culpable. ¿Soy culpable de qué? ¿Qué fue lo que hice? Gomus, no te hagas la mosquita muerta conmigo. ¿Cómo te atreves a hablar con mi suegro sobre Mehmet? No informé nada a nadie. Ya estoy cansada de que me culpen por todo. No te atrevas a levantarme la voz, muchachita. ¡Ya déjeme en paz! ¡No entiendo nada de lo que sucede! ¡Ven aquí ahora mismo, Gomus! ¡Gomus! Si te vas ahora, no podrás volver aquí nunca. En la próxima a la derecha. Gracias. Osman, ven aquí. Ven aquí, Osman. Sí, señora Seref, dígame. La señora Gomus salió. Realmente huyó. Encuéntrala antes de que se pierda. Sí, señora. Hola, mamá. Ay, no te imaginas lo que pasó. ¿Qué pasó? Cuéntame. Ay, hijo mío, Gomus. Fue insolente. Me gritó y después salió corriendo. Ve a buscarla con Osman, por favor, hijo. Esta situación me está volviendo loca. Ve, por favor. No tiene a dónde ir. Volverá. Hijo, escucha. No tiene a dónde esconderse en Estambul. Que Dios no lo permita, pero un accidente puede ocurrir. Ve a buscarla, por favor. Que Dios no lo permita. Vayan. Vamos, Osman. Sí, Mehmet. Apúrense, vayan. Osman, eche un vistazo a la casa del profesor. No debe estar lejos. Presta especial atención a los parques. Yo iré por este lado, ¿está bien? Está bien. Llámame si la encuentras. Por supuesto, tú también. Buenos días. Buenos días. ¿Está listo el desayuno? ¿Desayuno hasta ahora? Por favor, no me tomes el pelo. ¿Qué pasa, mamá? Noto que estás un poco molesta. Tú con tu viaje. A tu hermano no le importa nada. Y yo aquí me pregunto qué hacer. Ay, siento que en esta casa no me respeta nadie. Tarde o temprano terminaré como tu padre. Ay, mamá, exageras. Y la señora Gomus ha huido. ¿Qué me dices? ¿Qué? Sí. Además, se dio el lujo de gritarme. ¿Quién se cree? Eso no me sorprende. Tardo más de lo que yo esperaba. Yo no esperaba que pasara. Creo que tú todavía no entiendes. ¿Sabes lo que pasará si llega tu abuelo y no la encuentra aquí? ¿Cuál es el problema? Ella escapó, es su voluntad. No es que la hayamos echado. ¿Qué podemos hacer? No es nuestro problema. Veo que no recuerdas de lo que es capaz tu abuelo. Créeme que sí lo recuerdo.
Pero me mantendré al margen de estos asuntos, ya que solo estaré un par de días. ¿A dónde vas? Tengo algunas cosas que hacer, ya vuelvo. ¿Pero cómo puedes salir en un día así? Tu padre saldrá del hospital y tu cuñada huyó. Volveré antes de que llegue papá. Ahora, si me preguntas por Gumus, yo no la esperaría. Ya debe estar en Afión. Te quiero mucho. Buenos días, Seher. Bienvenida. Buenos días, querida. Ay, Gulsun, bienvenida. Querida, no te imaginas lo que ha estado pasando. Ay, me siento tan mal con tantos problemas. ¿Qué ocurre, Seref? Gumus, no sé qué le pasó a esa muchacha. Me gritó como a una loca y huyó. ¿Gumus huyó? No tiene dónde ir en esta ciudad tan grande. Vamos, vamos a buscarla. Osman y Mehmed la están buscando, no te preocupes. Espero que no se pierda por las calles. No conoce esta inmensa ciudad. Esta situación me tiene tan angustiada. Dime, ¿qué vamos a hacer si le llega a pasar algo malo? Papá llegará muy pronto. Tariq se fue al hospital y van a reunirse ya para venir aquí. Deberían estar por llegar. Cuñada, ¿qué pasó para que huyera? No sé lo que pasó. Se volvió totalmente loca. Le dije que se calmara, pero no escuchaba nada. Iré a llamar a Mehmed, tal vez ya la encontró. Espero que haya llevado su teléfono. Espero que la haya encontrado. Lo que menos necesitamos son problemas. ¿Mehmed? ¿Encontraste a Gumus? No, mamá, estoy en Uskudar. Aún no tengo pistas de dónde puede estar, mamá. No. Osman tampoco la ha visto. Yo... De acuerdo, te llamaré luego, mamá. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Caminando. ¿Y por qué? Ya ven, volvamos. Mamá está preocupada. Si ninguno de ustedes me quiere aquí, ¿por qué me sacaron de mi hogar? ¿Por qué me trajeron con tanta prisa? ¿Qué te he hecho, Mehmed? ¿Qué fue lo que hice mal? Dijiste que había cosas que yo no sabía. Ahora lo sé. Ya vi tus fotos. Con esa chica. Encontré tu escondite, Mehmed. Gumus, escúchame, por favor. Yo lo único que quiero... Si tan solo me hubieras dicho que amabas a otra mujer, no me hubiera casado contigo. Simplemente hubiera dicho no. ¿Por qué no te casaste con ella? No me hubieras traído hasta aquí. Nadie estaría triste, Mehmed. Pero ahora... las dos estamos tristes. Ya me hubiera ido si no fuera por el abuelo. Me has ignorado desde el primer día. Ahora sé que es por ella. Esa chica es el motivo. Tenías que habérmelo dicho. Vamos a casa. No me quedaré donde no me quieren. No puedo hacerlo, Mehmed. Ya no puedes engañarnos, ni a mí ni a ella. Ya lo sé todo, Mehmed.
Yo no engañé a nadie, ¿está bien? ¡Es suficiente! ¡Nos engañaste a todos! Debiste quedarte con ella. No voy a ir a ningún lugar contigo. No puedo. No puedo, ¿de acuerdo? Ella no está viva. ¿Te sientes mejor ahora que lo sabes? No puedo estar con ella. ¿Eh? No puedo estar con ella porque está muerta. No lo sabía. Yo pensé que... ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste? Mehmet, lo lamento mucho. No me interesa tu lástima, ¿de acuerdo? Cariño, ¿pero dónde te habías metido? Estábamos preocupados. Lo lamento, tío Osman. Mehmet me dijo que me estabas buscando. Correría 1,000 kilómetros para mantenerte a salvo, hija. Gracias, tío Osman. No me avisaste. Lo que pasó fue que mi teléfono se quedó sin batería. Mamá debe estar muy preocupada. Sí, así es. Tu abuelo también está en casa. Llegó hace unos minutos. Trajeron a tu padre del hospital. Tariq y Gulsum también están allí. Gracias por todo, Osman. Escucha, no permitas que tu padre esté triste. Y tú no vuelvas a comportarte como una niña pequeña. No es nada bueno. Además, no corresponde. Ahora entren, muchachos. Vayan a saludar. Es hora de tu medicina, Ahmed. No debemos atrasarnos. ¿Y dónde está Gumus? Ya ha pasado una hora. ¡Ah! ¡Qué bien estaban juntos! ¡Qué chicos tan irresponsables! Entiendo que ustedes quieran salir a caminar. Yo también lo haría si pudiera, pero deben avisarnos. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, hijo. Ya estoy bien. Sabemos que este muchacho está completamente loco. Pero tú, cariño, tú también. Bueno, papá te ha estado esperando durante horas. Espero que se mejore. Bienvenido. Gracias, cariño. Quizá debiera tener un infarto. Nadie me presta atención. ¿No es así, Gulsum? ¿Qué estás diciendo, Tariq? Dios no lo permita. Los chicos están preocupados por su tardanza. Por eso no nos vieron. Tío, ¿es difícil pasar por alto algo tan bello como tú? Es verdad lo que dice Mehmet. Pero tanta belleza no trae más que problemas. Gus, siéntate aquí. Dale aire a papá. Déjalo que respire un poco. Siéntate aquí a mi lado. Mira cómo estás, cariño. Tus brazos están congelados. Y tu cara, mírate. Ay, te vas a resfriar. Debes cuidarte. Anda, abrigarte. Luego regresas. Anda. Sí, madre. Ay, los jóvenes de hoy en día no se cuidan nada. Parece que nada les importa. ¡No puedo estar con ella! ¿Eh? ¡No puedo estar con ella porque está muerta! ¿Abuela? Mi querida, mi vida.
vida. Estaba pensando en ti. Me preguntaba qué estaría haciendo mi niña. ¿Qué locuras estará haciendo allá? Ninguna locura. Estoy bien, abuela. ¿Cómo estás tú? Como siempre. Tengo noticias para ti. ¿Recuerdas a ese? Sí, a ese, la de la escuela. Ella dio a luz. Tuvo una niña el otro día. Debes verla, Gumus. Sus manitos pequeñas, es hermosa. Sonríe todo el tiempo. Es una bebé tan hermosa. Como tú, linda, cuando tenías esa edad. Cuando veo a esa pequeña bebé, me consuela. ¿Cuánto te extraño, hija? Bésala de mi parte. Te extraño tanto. Vamos, hija. No pierdas el tiempo. No me hagas querer a los hijos de otras personas. ¿Me escuchaste? ¿Gumus? ¿Estás ahí? ¿Me oyes? ¡Ay! ¡Aló!